Veremos el coche del futuro. Va sin conductor, ve las señales, los carriles y los semáforos. Para que llegue a las ciudades, dicen sus creadores que faltan entre 30 y 40 años, pero ya es viable. En entornos cerrados como un aeropuerto o una compañía muy grande que quiera mover a sus trabajadores o una universidad, por ejemplo, ya se puede hacer hoy.